somos Hola TV, plataforma digital. Hola TV. Estamos más cerca de ti. Llevamos hasta tus sentidos diversos contenidos pensados en lo que más te gusta. No somos los únicos, pero sí originales. Somos Hola TV, la otra cara de ti. Síguenos en redes sociales, arroba Hola Televisión, Hola TV, la otra cara de... Hola TV, Hola TV, plataforma digital. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oralia Núñez de su programa Elipsa, donde todo gira alrededor de hoy. Pues como podrán ver, un día nublado, estamos en San Miguel Atlautla y venimos a conocer el proceso de cómo se elabora el pan artesanal. Así que algo súper rico, algo que nos gusta, algo que nos llena. Entonces vamos a ver, ustedes lo saben cómo se prepara, porque yo no. Entonces vamos a conocer lo que les parece. ¿Vamos? Donde todo gira alrededor de... con Oralia Núñez. Adrián, que nos va a platicar un poco, bueno, no un poco, todo lo que tiene extenso, con todo lujo de detalle, cómo se elabora el pan. Aquí ya tenemos también ya justamente el horno calentándose. Y cuéntanos, a ver, cuéntanos primero un poquito de ti, ¿hace cuánto elaboras pan? Pues desde que tengo uso de razón, papá trabajaba el pan. ¿Él te enseñó? Desde unos, digamos, unos 35 años. ¡Wow! Pero toda una vida. Ajá. Él trabajaba afuera, de otras casas, y me hizo. A raíz de la necesidad de que sale del frío al calor, se opta por hacer el horno en casa. Sí, mejor, si no, te daban, así que te daban todas las temperaturas, la enfermedad y todo. El horno del año 96. ¿El 96? Oh, pues está súper bien. Y yo empiezo a yo me voy por mi lado, empiezo a trabajar. Me aburrí de trabajar. Dijiste, me, no, esto no es lo mío. Mejor me vine. Y dijiste, ya, acabo yo sé hacer pan. Es lo propio. Es lo propio y lo hice. Y aparte me sale y, re y, de y bueno. Y seguimos trabajando. Oye, pues está súper bien. Ahorita cuéntanos un poquito de las cantidades e ingredientes que utilizaste. De hecho, esta fue lo que dije, es un arroz y media, son 16, 17 kilos de harina. 4 kilos y medio de azúcar, fueron 2 kilos de manteca. Lleva 2 un cuarto, pues no le ponemos. Dos para. Una levadura completa. Y aproximadamente son como 7, 8 litros de agua. Aproximadamente. Oye, y el trabajo, o sea, porque todo lo haces con las manos. Me dejaste así como impresionada de verdad. Ya la facilidad con que lo haces, obviamente, pues ya con todo el tiempo. Para mover más 17 kilos de harina. De 17, sí, claro. Pues, ay, sí que para qué gimnasio, para qué nada. Ahorita también partiendo la leña. Para el horno, entonces, no, bueno, pues, ¿qué más ejercicio? La ventaja es que no haces pan diario, lo haces cada tercer día, nos comentabas, ¿no? Así es, lunes, jueves y sábado. Lunes, jueves y sábado, o sea, ya después ya lo vas repartiendo. Y con la cantidad de harina, o sea, que acabas de hacer, ¿cuánto pan sale aproximadamente? 120, 130 pesos. Vean, nada más. Y luego... Normal, y no, pequeñas arenas. Aparte, o sea, dependiendo obviamente del tamaño. Y nos consta que ha venido gente a preguntar si no quedaba pan, aunque fuera un quemadito. Y así se lo llevan. Y así se lo llevan, o sea, para que vean nada más de la calidad del pan de lo que estamos, de lo que y estamos quemado hablando. Se lo llevaron. Uy, ¿y a tu papá quién le enseñó?
pues clásico niño que va de metiche, va a ver qué onda y pues lo empiezan a llamar. Mi ayuda. Un tío trabajaba en ese horno como tal y lo invita. Él desgraciadamente hace 2 meses que falleció. Ah, un poquito. Y pues seguimos con la enseñanza de él. Con lo que nos enseña. Wow. Porque una cosa es batir, otra cosa es hacerlo y otra cosa es hornearle. Y él lo hacía todo. Y te enseñó obviamente todo. A ti a hacerlo. O sea, tú le ayudabas a él. Sí, porque hornear es un... O sea, son diferentes temas. O sea, ahorita lo que vimos como de inicio, por decir así, es pues toda la elaboración, la preparación de la masa, que está acá, obviamente, reposando tranquilamente, agarrando tiempo también en lo que va calentándose el horno. Ya lo que sigue también es la elaboración como tal de las piezas y horneos. Pero no se crean que hornear pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, primero fíjense, ¿cuánto tiempo se lleva en calentar el horno? 6 a 7 horas. Nada más en calentarlo. ¿Y ya las piezas adentro? 45 minutos. 45 minutos ya como tal de hornearlo. Vean nada más, 6 a 7 horas solamente en calentar el horno. Y vean toda la elaboración, obviamente la fuerza que requiere justamente mezclar, batir y hacer todo para que llegara a este proceso. Tú solito lo haces, o sea, normalmente tú lo haces solo. Y en época de octubre, que es cuando es la venta fuerte, ahí sí requieres ayuda. 5 personas. Porque es como mínimo 5 personas. ¿Aquí trabajando o cada quien? No, aquí. Aquí como tal. Oye, pero ¿y el espacio, no? ¿Está para...? ¿Y qué, los distribuyes? O sea, ¿tú bates, tú haces esto? ¿O cómo les haces? Sí, es, te refieres a eso, sí. O sea, son 2 baten, 2 preparan material y pues, yo me hago cargo de los... ¿Tú? ¿Estás cargando? Y con esa, o sea, con esa carga de trabajo en octubre, ¿cuántas piezas sacan? Por medio de 1.100, 1.200 diarias. ¿Diarias? O sea, ¿y ahí sí trabajas diario entonces? No, pues si acabas rendido esa temporada, ¿no? La cuestión que yo soy el yo y otra persona somos los que horneamos. Nada más. Y hornear 1000 piezas. Pero depende. Ah, es que yo quiero que lo hornee el muchacho. Yo, bueno, pues yo horneo. Es que ya sí, te conozco. Lo que pasa es que el señor que nos ayuda, un ejemplo, está hasta calidad, lo limpio. Él no hornea la primera hornada. O sea, porque el horno está muy caliente. Sí, claro. Necesitas mediarlo, necesitas tener la temperatura adecuada, porque si lo metes y a los 10 minutos te lo flamea, lo tienes que sacar. Lo sacas y te sale crudo. Tiene su chiste. Oye, no nomás es de meterlo. Sí, ya o sea, es de que, así como típico, de que lo meto al horno, ya lo saco. No. Tienes, o sea, y eso es cierto, es cómo nivelas la temperatura, ¿no? ¿Cómo nivelas la temperatura? ¿O cómo sabes que ya está bueno, ya está caliente, padre, como para meter las piezas? Te alcanzan a ver tus marcas. Ahorita no se ve. Bueno, si te pasas de este lado y ves hacia allá, sí se ve más o menos como que el nivel del humo. Sí, sí, sí. Ok. Después de pasada las 6, 7 horas que se calienta, se hace una limpieza. Okay. Se jala la lumbre hacia un costado. O sea, todo eso lo empujas, de cuenta que lo jalas para acá. Ajá. Se mete esa pieza que está ahí atrás, es un barredor, con agua se moja, se limpia. Ok. Y se le echa lumbre de nuevo. El humo se tiene que medir. Si al momento que yo limpio y todo, no hay humo, quiere decir que el horno está muy caliente. Y hay que dejar. Y la primera pieza que meta, pues claro, me la va a flamear, me la va a quemar y todo. Tengo que esperar a que el humo se mantenga en esta línea. Como en esta línea. Si el humo está aquí abajo, el horno está frío. Digamos que este lo tomamos como, bueno, yo, mi papá me enseñó a tomar esto como parámetro. Okay. Si no hay humo, está muy caliente. Si el humo está hasta abajo, está frío. Bien, nada más. O sea, más o menos a forma empírica. Sí, claro. Así decirlo, ese es mi sí, trabajo. O sea, la forma como tal de que ya saben, porque ya conocen todo el funcionamiento, la estructura de cómo mediar, justamente para qué, para calentarlo a un buen nivel y puedan justamente hornear sin ningún problema. Sí, porque ahorita pues nomás son, es este pan, pero en temporada son, ¿qué? 10 veces esto. Entonces es una cantidad. O sea, se hace por separado.
No, pero imagínatelo todo junto, pues como una torre impresionante. Entonces, ellos entran a trabajar a las 4 de la mañana. Ok. Y terminan. O sea, si yo no me toca entrar a mí, ellos hacen favor de prender el horno. O yo me paro y prendo el horno y me voy. Y ya. Y ya. Ok, en lo que ellos empiezan a elaborar. Como encargado o dueño del horno, debo estar al pendiente de que le agreguen todos los ingredientes. De que están, sí, tienes que estar pendiente de como de tal. De quién es esta masa, de quién es aquella, de quién es esto. Y la vas revisando. De pronto, pues, ¿de quién es sí, esta masa? Sí, porque tienes que revisar la calidad del pan, claro. Y otra cosa, vienen las personas que traen su bolsa con sus cosas. Pues, vacían lo que ocupan. Pues, si la gente me trae nuez, me trae pasas o me trae arándanos, y se queda en la bolsa y elaboran el pan y llega ahí, ya no se le puede decir nada. Arándanos o las pasas. Okay. Por eso se hace un listado de qué es lo que lleva, qué es lo que quieren, piezas grandes, piezas chicas, cuántas piezas requieren para que el pedido salga como tal. Vean nada más. Independientemente de que me chaman nomás el horno, tengo que estar pendiente de todo. Claro, no. O sea, al fin y al cabo, o sea, el producto final tú lo tienes, o sea, es tu calidad. O sea, la gente ya viene porque ya te conoce, obvio, y sabe que tu pan es excelente. Entonces tú tienes que, independientemente de que si lo haces tú solo o viene alguien, tienes que estar al pendiente de a ver que todo vaya acorde. Tú lo haces para que de verdad el producto salga bien y la gente le guste y siga viniendo. Otra cosa, que la masa no salga dura, no salga muy aguada, tiene que estar una textura media. Sí, o sea, tú ya sabes así como que esta le falta, esta le quitas, esta, o sea, no sé, o sea, tú ya vas hasta casi, casi hasta de vista y ya la sabes, ¿no? O luego un ejemplo nos ha pasado que ya la van a amasar y pues no tiene que la grasita como que está así, yo, y la manteca. Haciendo, o la vuelven a regresar y le vuelven a echar más harina y más azúcar y la manteca. Para que se vuelva a... La vuelven a volver. Sí, o sea, ni modo, si no es trabajar doble, tienen que hacerlo bien desde el inicio. Y a esas personas que te ayudan, ¿tú les enseñaste? O ellos, o sea, ya, ellos ya saben, ¿verdad? Ellos ya saben. Nada más tú estás como... Pero cada quien trabaja a su modo. Exacto. Pero como son casados, ¿no? O sea, sí, todo tiene que unificarse para que todo salga excelentemente bien. Así es, más que lo que les tomo mucho en cuenta ellos es la presentación de pan. Ok. O sea, todo. Y hay compañeros que a la hora que le pegan las bolitas, le pegan el dedo acá y se levantan. Sí. Y ya no sale como debería de salir. Ok. Este es un producto, o sea, este ya es un pan terminado, va. Así es. Así es como tiene que quedar. Ok. Color uniforme tanto arriba como abajo. Es donde se tiene que medir el horno. Mira. Y comentabas que normalmente, bueno, obviamente en octubre tienes lo que es pan de muerto, pero tú has tenido también como que ir evolucionando, ir modificando tu pan. El producto para que después, pues, digamos, después del 3, 4, 5, 6 de noviembre, ¿quién va a querer pan de muerto? Que mira, que de todos modos luego hay gente que lo sigue buscando, ¿no? Les gusta tanto que dice, no importa, yo quiero, es más, tú ya te encuentras a finales de noviembre. Pero quiero pan de muerto. Quiero pan de muerto, y si te lo encuentras... Y ya después de eso dices, bueno, pues ya vamos jugando un poco con las texturas, con las formas. ¿Qué más realizas? Cuéntame. Los ingredientes. Uh-huh. De hecho, como tal, hago unos que son como rollos. Van de salsa morada con queso o hago los hawaianos. De jamón, queso y piña. ¡Qué rico! O sea, es donde le voy modificando un poco la... La forma, el ingrediente para cambiarle y que de todos modos la gente te lo siga comprando. Y hago los panes minis. El peque. Es más fácil que te compres un pan grande y te lo comas y te lo acabes, a que compres un pan grande y después un cacho se quede y... Sí, ya después ya no es lo mismo. Tipo roles, conchas también conchas haces, también, ¿no? Pues es otra masa. Ok. O sea, no es la misma masa del pan de muerto, no, es pues otra no. masa muy diferente. Muy diferente. Entonces, ¿que ya los vas como turnando o simplemente esta es temporada de conchas, no? Por decir no, algo. No, turnando, o depende conforme me vayan pidiendo. Si yo hago y veo que no se acaban, pues no hago. Ok. Les vuelvo a hacer a los 15, a los 20. Ok. Y si hay conchas, no se acabaron, no las voy a hacer, no sé. O con el de semana, ¿vas a hacer conchas para fin de semana? No, pues que sí. ¿Vas a hacer conchas? Ah. Ya está, saben, ¿no? Ya, ahora sí vamos por las conchas. El fin de semana. Uy, está súper bien. Terminando noviembre, llega diciembre y empiezo la última semana de diciembre, empiezo con las roscas. Con roscas.
Empiezo, de hecho, empiezo desde el 24. Vendo lo que es la Plaza Grande, no suma, que es el 25, que nadie vende pan. Tú vendes. El 31, que nadie vende pan. Es cuando yo hago pan. Es cuando tú lo haces. 31 para primera y 24 para 25. Qué rico. Qué maravilla. Pues hay que aprovechar, mientras el otro no trabaja, uno tiene que trabajar. Sí, claro. ¿Cómo los vendes? ¿Cómo los ofertas? O sea, aquí igual y ya la gente que te ubica por la zona ya saben bien que lo compran. O sea, otro tipo o centro de distribución, ¿dónde más la gente lo puede encontrar? De hecho, vienen acá o estoy aquí como en mis calles. Uh-huh. Es una base de taxi, está una tienda, pues son, todo el mundo pasa por ahí. Ajá. Ahí donde me llevo. Perfecto. Ya saben. O la gente que me ve caminando ya ni pregunta qué llevo. No, ya saben. Ya saben. ¿Qué traes? Entonces, ahorita estás vendiendo en Tlalmanalco también. Tlalmanalco con Sagrario, la que me está diciendo a favor de vender el pan. En la tienda de. Fines de semana. Yolpaki. Entonces, ahorita vamos a poner también las redes sociales para que las ubiquen. Si no quieren llegar hasta acá, quieren ir a Tlalmanalco. Para más cerquita. Ustedes saben, ustedes dicen. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver. A seguir con el proceso, es largo, lento, pero va a quedar todo excelentemente bien. Sí, porque si usara maquinaria como tal, pues ya estuviera yo haciendo el pan. Sí, ya, sale. Tienes el mismo proceso de la máquina, uh-huh. Acelera el proceso de fermentación. Claro. Es como lo mismo de una salsa de molcajeta de licuadora. Sí, claro. La de licuadora sale hasta como un espumito. Sí, como más uniforme, etcétera, ¿no? Es donde cambian las variantes en hacerlo a mano, en usar maquinaria. Aquí es completamente artesanal. Ustedes van a ver que no ocupó nada más que sus manos. Nada más. Entonces, el proceso es largo. Vamos a seguir, obviamente, siguiendo todo esto. Pues no se vayan. Panes ya terminados, si pudieran oler, estaría delicioso lo que ustedes están viendo, imagínenselo. A ver, cuéntanos nada más un poquito qué fue lo que es, el trabajo que hiciste en la mesa para que quedara así de bonito. Fue lo que hicimos hace rato de la batí y todo lo que envolvimos, uh-huh. Dejamos que reposar. Ok. Cortamos por tramos pequeños, amasamos, formamos lo que son los pan como tal, lo que va encima, para que nos quede esto.
Vean. Lo que hicimos al principio fue meter un pan de muestra para calcular temperatura de abajo y temperatura de arriba. Okay. Y una vez hecho eso, se procede a meter el pan para obtener un color uniforme tanto arriba como abajo. Que quede ya parejito. Y ya queda cocido. Miren. Oh, huele riquísimo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el horno? Ahorita como fue la primera hornada, una media hora. Órale. Ya los demás se van a tardar un poquito más. Un poquito más. Media hora 45 minutos. Vean, estos en media hora después de que se los metieron al horno, quedan de esta forma. La prueba que creen que se desapareció, no sé por qué. No sé, no sé quién lo partió y se partió y que creen que estaba súper suavecito, entonces pues como que se desapareció. Pero vean, miren las piezas. Se manejan dos piezas, pequeñas, medianas, y también hay algunos rellenos. Este es grande y pequeño. Grande y pequeño. Y las medianas están adentro y también los que están rellenos de queso Filadelfia con mermelada de salsa. Muy bien. Los rellenos aquí están, ahorita van a salir. Miren qué bonitos. Vean eso, el tamaño. Wow. Grande y pequeño. Vean qué bonitos están. Como vieron en el proceso, justamente cuando colocó el queso Filadelfia, la mermelada, los enrolla, y vean, esto es así como quedan. Entonces, la verdad, como vieron todo el proceso hecho con sus manos, todo el proceso de calentar el horno 6 horas aproximadamente, de hacer toda la elaboración, de que ya dentro del horno quedan media hora, 45 minutos. Se puede decir que es todo el proceso de un día, por eso lo hace 3 veces por semana, para que vayan viendo cómo quedan. Y aparte, o sea, probamos el primerito que salió y por dentro está súper suavecito. Vamos al ratito a mostrar cómo sale a la hora de que se parte, como para que vean la textura. Y aparte, bueno, pues de lo rico que se ve. Esto me decías que ya tienes algunos benditos, ¿verdad, Daniel? Ya. Pequeños. De los pequeños ya tiene. Entonces, ustedes también pueden hablar. Vamos a poner acá ahorita su número telefónico, su WhatsApp, para que ustedes, si quieren probarlos, ya se pongan de acuerdo con él. Si quieren hacer algún pedido en particular, o en cantidad, o rellenos, o de lo que usted quiera, para que entonces se pongan de acuerdo con él y, bueno, pues hagan su pedido, su correspondiente pedido. Vean nada más qué cosa tan bonita. Entonces, unos ya los tienes vendidos y los otros ya están listos para venderse. Uh-huh. El mismo resultado. La misma textura tanto arriba como abajo. Ay, mira qué parejito quedó. ¿Cuáles se venden más, los pequeños? Sí. Es más factible que se coman un pequeño o un grande. Bueno, claro, si uno es goloso, como uno comprenderá, entonces se imaginará que el grande, bueno, no sé por qué se perdió la muestra. No, la muestra se perdió. Aquí alguien nos ayudó, ¿verdad, Chuy? Y como somos muy compartidos, híjole, pues qué. Pero ahorita vamos a ver justamente cómo quedan. Pero vean, están saliditos del horno. Así que. Y hay que manejarlo obviamente con mucho cuidado porque todo todavía está hiper caliente. Seguimos todavía. Todavía se va a meter más. ¿Cuánto tiempo dura el horno caliente? Como para seguir horneando. No, si con este ritmo de leña, uh-huh, puedo seguir hasta las 3, 4 de la mañana. ¿En serio? Manteniendo la temperatura como tal. O sea, ya la mantienes justamente con la maderita que tienes aquí en la orilla. Ajá, si llega un momento que una, 2 horas que no hay nada o no hay pan por meter, se le mete una cantidad más grande de leña para mantener. Okay. De hecho, en temporada está horneando unas 20 horas. O sea, nada más se puede decir que lo tardado como tal es que se caliente, pero ya una vez ya caliente, ya te puedes seguir como hilo de media, obviamente manteniéndolo así para que sigan horneando. Uh-huh.
de 4 o 5 horas es lo que requiere para que le ponga el y así con el ritmo de trabajo. Las cargas de trabajo pesado, como ya habíamos comentado, son en el mes de octubre, que no te das abasto. Comentabas también, ¿no? 36 horas sin dormir. No llego a las 36. ¿Cómo le haces para hacer eso, oye? ¿Quién sabe? Oiga, no, imagínense, no deje de dormir tantito, simplemente ya pasó su hora y ya se quiere ir a dormir, oye, no nada más. A ver, aguas, aguas. Van saliendo más. ¡Qué trabajo! Y aparte, súper, súper rico. Si la muestra se perdió, imagínense. Los que ya están bien ya como tal, imagínense. Esta es la versión normal. Esta es la versión normal. Ok, ah, sí, mira. Ay, no, es que el pequeño está, se ve bien tierno, ¿ya vieron? Chico, mediano, grande. Entonces aquí pueden hacer su pedido con Adrián o en los puntos de venta que se comentó, también en Tlalnanalco, con Sagrario en Yolpaqui. Ahí los encontrarán los fines de semana. Aguas, aguas. Debe ser. Aguas, aguas. Ya un pan está cocido o si todavía le falta un poquito. Por la tonelada que tiene dentro del horno, mira. Este se ve un poco claro. Ajá. A diferencia que está atrás. Uh-huh. Está así. Oh, sí. Entonces te lo tiro completamente. Está así. Sacamos. Y revisamos abajo. Cuidado. Ok, ah, sí. Listo. Todo de acuerdo a las tonalidades entonces. Bueno, pues vamos a esperar a que termine de sacar todo el pan. Seguiremos probando. No se vayan. Mermelada. No, bueno, yo aquí soy la mujer más feliz del mundo.
tienen que venir y comprarlos, probarlos, para que también a su vez los recomienden. ¿Tienes página de Facebook, Javier? Así es. ¿Cuál es? Cuéntanos. José Adrián Villanueva. José Adrián Villanueva, así lo pueden encontrar. Tu número también para que te puedan hacer algún pedido, ¿cuál es? 5531-1930-77. Así es que ya tienen los datos justamente para pedir su delicioso pan. No, tengo Messenger solamente por WhatsApp. Nada más por WhatsApp. Así que ustedes saben, hagan su pedido, luego nos platican qué tal, qué les pareció. Pueden venir a un taller, más me avisan contigo. Exacto, para que vean también. Y adquirirlos directamente desde acá, si quieren venir a hacerlo, bueno, ah, pues también los talleres, ¿verdad? 200 pesos el taller. Ahí está. ¿Ustedes quieren aprender a hacer estas delicias? 200 pesos por persona, ¿cuánto dura el taller? Pues prácticamente todo el día. Todo el día, justamente por toda la elaboración, todo así que ustedes ya saben todo el proceso que él hizo, lo muestra justamente y se lo, para digamos que ustedes que de 8 de la mañana aproximadamente a 6 de la tarde, por los tiempos de traslado, tienen sí, que claro. tomar en cuenta. Así que ya saben, taller o simplemente venir, comprar, probar, y esto es una delicia y esto es una obra de arte. Muchísimas gracias, gracias por todo el tiempo y por estas delicias. Ustedes pues ya no tienen ningún pendiente, vengan por favor, pruébenlo, consúmenlo, recomiéndenlo, que es lo más importante, y pues sigan con la programación de Hola TV. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta bien. Redes sociales, arroba o la televisión, más cerca de ti.